Good morning, guys. Good morning, fourth grade. Welcome to my class today. Today we are going to work in our workbook. Everybody pay attention, please. Fourth grade. Is the most popular restaurant? This is the question for today. Open your workbook on page number 80. We are going to read it first. And second, you are going to listen. Give me a second, please. We are going to listen and voy a poner aquí la página antes de, porque después llegan a preguntar qué página es. Y en la guía les dice la página. All right. Okay, guys, is the most popular t-shirt, dice aquí. Bueno, vamos a verificar de qué trata esto y a qué se refiere con este pocotón de nombre que están aquí, ¿vale? Okay, let's go to listen first. Okay, look at the t-shirt. Bueno, la mía se ve borrosa. Ustedes miren la de su libro. Look at that teacher. She is the most popular teacher in our school. Miren a esa maestra. Es la maestra más popular, la teacher más popular de nuestra escuela. Number two. Mr. Brown is the most hardworking doctor in our town. All right. Mr. Brown is the most hardworking doctor. The most hardworking. The most hardworking doctor. Este es el doctor más trabajador que está en el pueblo, o en la villa, o en el lugar. Okay, number three. My father draws very well. His pictures are more colorful than my uncle's picture. Okay, my father is the most colorful, the more colorful. Let me check, is the more colorful? More colorful, nada más, no lleva more, porque the more, most es que more colorful. More colorful than my uncle. O sea que el papá de él es más, pinta más colores, es más colorido pues que el tío. Okay, I'm gonna trace the line, please. Here, the most hardworking, the more colorful. Number four. My brother is careful. People is very careful. People say he is the most careful cook at the restaurant. My brother is the most careful cook in the restaurant. All right. The most careful cook. Okay, let's continue, guys. Careful is incorrect because full, no, it's full, it's only full. Anne's little brother is the most careless kid in the family.
He often hurts himself. The most curled kiss. The most careless. Es la más descuidada. Dice que el hermano de Anne es el más descuidado de la familia porque él siempre se anda lastimando él mismo. Oh, he's so sad. Okay, kid. And last, Daniel's cat is more comfortable than the other cats. He is lying on the pillow. Mm-hmm. More comfortable or comfortable cat than the other cats. Okay. Yes. Okay. The most popular teacher, the most hardworking doctor, more colorful than my uncles, the most careful cook, the most careless kid, more comfortable than the other cats. More comfortable. Okay, guys. Look at here, in that part. Can you see this apostrophe here? This apostrophe is so different. Si ustedes observan este apóstrofe, esta comita que está aquí, miren. Debería ser, por ejemplo, si yo quiero escribir que Elías tiene una computadora. Entonces yo diría Elías computer. Right? What I said, Elías computer. Miren cómo se escribe la computadora de Elías. You know why? Because the apostrophe has rule too. Así como muchas cosas tienen regla, los apóstrofes también tienen regla. Les explico por qué, chicos. Estos apóstrofes que ustedes observan aquí, denme un segundo. Tienen muchas reglas. La número uno. Remember, the apostrophe is the case of the possessive noun. Eso indica que es algo posesivo, que le pertenece a Elías, que no es de nada más nadie. Entonces, vamos a suponer que yo quiera escribir, les voy a explicar esto rapidito aquí para que ustedes lo conozcan. Listen to me. Vamos a suponer que de repente yo quiera decir que la hermana de Sofía. Sofía tiene una hermana, es verdad. Entonces, cuando uno va a utilizar los apóstrofes, uno no va, no, uno por lo general podría, yo por lo general podría escribir así: the sister of Sofía. But I don't need to use the. ¿Por qué necesito usar the? No necesito usar esto. Así que aquí quito esto y quito esto. Entonces el apóstrofe indica que primero va quien lo posee. ¿Quién lo posee? ¿De quién es la hermana? A ver qué me dice. ¿De quién es la hermana? Danitzel. Sofía. Ajá, muy bien. Entonces vamos a colocar quién es el dueño. Sofía, perfecto. ¿Cómo es Sofía? Sodía. Entonces sería Sofía la que se utilizaría allí. Entonces se pone la comita arriba y se le pone una S. ¿Qué tiene Sofía? ¿Qué posee Sofía? A ver, ¿qué tiene Sofía? A ver qué me dice. Sol Ángel, ¿qué tiene Sofía? Una hermana. Una hermana, exactly. Entonces, así es que decimos que es la hermana de Sofía. ¿Vieron? Sofía's sister, porque le pertenece a ella. Y aquí en el caso, como yo les dije a ustedes antes, Elías, computer, miren aquí,
En el caso de Elías con Piure, ¿por qué Elías y Sofía son diferentes? Porque si ustedes observan, Sofía, miran, te lleva el apóstrofe Sofía. Es más, voy a subirle la letra a esto. Siento que no se ve nada. Vamos a subirlo aquí. Vamos a ponerlo ahí, ahí. Ahí está. Y vamos a subir a Elías también, que está como muy chiquito, esto ni se ve. Ahí está Elías. ¿Vieron la diferencia entre Elías y Sofía Computer? ¿Por qué Sofía lleva la del apóstrofe as y del apóstrofe? Y Elías lo lleva afuera, les explico. Cuando los nombres terminan en S, se les pone el apóstrofe afuera. Como Carlos, Luis, Lucas, todos ellos se les pone afuera el apóstrofe. Bien, cuando el nombre es normal, queda entonces así como pueden ver a Sofía. ¿Ok? Hay excepciones en las que yo puedo decir, por ejemplo, los juguetes de mi padre. Vamos a suponer un ejemplo. Aquí en este caso yo sí diría los juguetes de mi padre. Yo diría algo así como, por ejemplo, my parents, de mis padres, toys. ¿Por qué diría my parents toys? Porque los juguetes pertenecen a mi papá. Yo tengo dos. My parents toys. Eso sí lo puedo decir. The children's toys. Los juguetes de los niños. Ahí yo diría the children. Uy, sorry. Toys. Pero si yo estoy hablando de alguien personal, entonces va así como lo ven aquí. Nunca digan the sister of o the brother of. Vamos a poner a Caleb. The brother of Caleb. Oh, esto está bien rara esta oración. Entonces vamos a jugar. Let's go to play for a short minute. Esto no va. Y esto tampoco va. O sea que ambas se tachan. ¿Cómo quedaría esta oración? A ver quién se atreve y me dice. ¿Cómo quedaría esta oración? Quitándole esto. A ver, vamos a escuchar acá. ¿Al mismo Caleb, eh? ¿Esto qué es? Caleb Brother. Eso, entonces quedaría Caleb's Brother. No, pero de verdad sí tengo un hermano. Sí, yo sé. No, o sea, sí sabía. Lo peor. Tengo dos. Oh my God. Ah, una hermana, tu hermanita y el hermano. Los peores. Ah, no diga eso. Esos son tus hermanos, papá. Ok, ¿vieron? Caleb's brother. ¿Ya bien? Porque miren que Caleb lleva la S como Sofía cabe. ¿Por qué? Porque Caleb termina con B, no termina con S. Ya. Entonces, eso es algo que le estoy regalando, ¿vale? I'm sorry, Danitzel. I'm sorry, José. So let's continue now. Okay, guys, let's continue, please. Okay, listen to me. And now we're going to fill in the blanks because we need to fill in the blanks, guys. Oh, sorry. No, say thank you. Come on. Okay, the man works 10 hours a day. He is, si un hombre trabaja muy fuerte, ¿cómo sería en inglés que es trabajador? ¿Ustedes no recuerdan cómo se dice que es trabajador? Don't remember that. Ok, Anthony. The most hard working. Thank you so much. Nada más hard working, pero está bien. Ok, I appreciate your effort. Very good. Hard working. I don't wrote anything. Hard working. Porque ya aquí dice more. No necesitamos usar more. He is a hard working man. The man works 10 hours a day. Oh my God. He is a hardworking man. 10 horas al día trabaja él. Wow. I like to take the MRT. MRT es como el metro. I like to take the MRT. It's more than a scooter. It's more comfortable. Oh, comfortable. Than a scooter. Everybody loves the ice cream at the restaurant. The ice cream is very popular. There are three colors on my t-shirt. My t-shirt is the most colorful
one in the class. Fiona brought two glasses today. She was very careless. Descuidada. They are very, when they walk across the street, they are very careful. Miren usted, para decir cuidado es careful, para decir descuidado es careless. Oh my God, parecidas. The man's works 10 hours a day. He is a hard working man. El hombre trabaja 10 horas al día. Él es un hombre trabajador. I like to take the MRT. It's more comfortable than a scooter. Yo tomo, me gusta tomar el metro. Creo que es más confortable que un scooter. Everybody loves the ice cream at the restaurant. Their ice cream is very popular. Todo el mundo ama el helado en ese restaurante. En el restaurante dice que ese helado, su helado es muy popular. There are three colors on my t-shirt. My t-shirt is the most colorful one in the class. There are three colors on my t-shirt. My t-shirt is the most colorful one in the class. Hay tres colores en mi camiseta. Mi camiseta es la más colorida de la clase. Fiona brought, ¿de dónde dejó a Shrek? Fiona brought two glasses today. Con razón lo rompió. Sí, es Fiona. She was very careless. Dice que Fiona rompió dos lentes hoy. Ella fue muy descuidada. They are very careful when they walk across the street. Ellos son muy cuidadosos cuando van a cruzar la calle. Okay, guys. And now, yes, I say thank you. And now, yes, I say thank you, guys. Thank you so much.